Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un mazo que cuando lo veía decía, no me lo puedo creer, ¿cómo puede ser que esto funcione? Vamos a jugar un mazo rojo-negro Rakdos de artefactos, pero no es de lo más habitual que os vais a encontrar por ahí por Explorador. Seguimos un poquito con Explorador. Ya sabéis que estos días son los días de spoilers de Dominaria. Me estoy esperando, no estoy leyendo ni un solo spoiler. Cuando esté la colección completa publicada, haré mi típico y queridísimo y esperadísimo análisis color por color de toda la colección completa de Dominaria. Quedan solamente unos poquitos días, así que paciencia que en breve llegará. Vamos a centrarnos en este mazo. Es un mazo capaz de poner un montón de artefactos en mesa muy rápidamente y capaz de jugar después Heraldo del Padecimiento incluso por dos manas negros. Y por dos manas negros, un 5-5 vuela que descarta cartas al rival al final de tu turno y que puede matar criaturas del rival, pues parece bastante buena carta. Por lo demás, pues como decía, un montón de formas de poner artefactos. Fuente de sangre, que crea una ficha de sangre que luego podemos utilizar para otras cosas, aparte de que la propia fuente es buena en este mazo porque te recupera criaturas de cementerio a la mano más adelante si hace falta. Ingenio de combustión, simplemente un dañito y una carta, ¿vale? En principio tú no quieres sacrificar estos artefactos hasta que no has jugado tus demonios. Una vez que hayas jugado tus demonios, pues ya sacrificas estas cosas para obtener valor de ellas. En un principio esa es la idea. Sibarita de Voldaren, lo mismo, otra criatura que pone ficha de sangre. Fijaos que llevamos tres cartas que ponen artefactos directamente. Disputa mortal te permite sacrificar un artefacto, pero pone artefacto, porque la ficha de tesoro es y además robas dos cartas. Cosechador de diezmos, para esto queremos la ficha de sangre, entre otras cosas. Cuantas más tengamos, mejor es el cosechador. Y por supuesto, yunque de culto a los Oni, que va a ser nuestro gato horno, digamos, incorporado en el mazo en una sola carta, que es, bueno, realmente excepcional. Y por supuesto, pues en un mazo que puede sacrificar tantas criaturas y que van a morir tantas criaturas en una partida, pues el gancho va a hacer un grandísimo trabajo en él. Para completar, un par de copias de Fábula del Rompeespejos. ¿Por qué? Pues porque es la mejor carta de Magic ahora mismo, parece ser. En Magic Arena al menos así lo es. Y debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. No me vuelco mucho con las tierras porque es un poco lo de siempre, ¿no? Las tierras dobles que hacen falta, un castillo de Nimbo Oscuro para ventaja de cartas si la partida se alarga, lo mismo pasa con la colmena, que puede sellar partidas a largo plazo, un ataque Numa que no estorba, otro cubil del Osgo, también otra criatura que puede, otra tierra que se puede convertir en criatura, mejor dicho, y lo mismo, Sokenzan no estorba y puede hacer algún pequeño trabajo en la partida. Así que hay que tenerlo en cuenta. Os iba a decir que las fichas son incoloras, pero no artefacto en el caso de las Sokenzan, ¿vale? Así que cuidadito con eso. Bien, pues venga, vamos a probarlo, vamos a jugarlo un poquito a ver qué tal va. No, no parece un mazo muy fácil de jugar. Y he jugado un par de partidas nada más con él. Así que es posible que no hagamos la mejor exhibición posible con el mazo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Una cosa que me he olvidado. Obviamente el mazo al llevar color negro lleva la dupla infalible, ¿no? Que son esas confiscar pensamientos para ver la mano del rival y quitarle su mejor carta y esos empujones fatales para matar las criaturas pequeñas, ¿no? Que no lo he comentado porque, bueno, se me ha olvidado la verdad, pero es que van en todos los mazos. En todos los mazos vemos que están jugándose esas, bueno, depende, 6, 7, 8 copias de confiscar pensamientos y empujones fatales, que se me olvidó decirlos, pero bueno, debajo del vídeo en la descripción tenéis el listado. Vale, vamos a ver. Primera partida, sale el rival. Tenemos una jugada un poquito mediocre de primer turno, pero me gusta lo que viene después. Así que, bueno. En un principio es una mano que nos podemos quedar. Vamos a necesitar doble negro y doble negro, lo cual me está haciendo plantearme. Uf, esto puede que cambie mi decisión. Nos la vamos a jugar un poquitito. Vamos a pedir maná rojo por aquí para jugar la Sibarita de Voldaren de primer turno y el cosechador de diezmos de segundo turno. Y ya rezaremos un poco a ver si nos sale el segundo maná negro para poder jugar el gancho y sobre todo el demonio más adelante, ¿no? Vale, pues el rival juega verde, blanco, con líder de la jauría licántropa. Bueno, tenemos una respuesta a ese líder de la jauría licántropa, así que tranquilos, que no es el fin del mundo. Podemos jugar el cosechador de diezmos. Y al menos podemos bloquear si es que no nos mata el cosechador antes. Y si no nos lo mata, también podemos con el cosechador directamente matar el líder de la jauría licántropa porque tenemos doble ficha de sangre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, seguimos con verde-blanco. Aquí un Aiganjo. A ver, todavía no sé exactamente a qué nos estamos enfrentando porque puede que nos llevemos alguna sorpresa. Voy a bloquear si el rival gasta aquí carta. No gasta ningún tipo de truco de combate ni nada por el estilo. Nos habría merecido la pena, seguramente. Muy buena la experta en rescates, como ya sabéis. Una auténtica cartaza. Y bueno, se empieza a acercar el Heraldo y se empieza a acercar el gancho. Vamos aquí a pagar dos vidas. Creo que va a merecer la pena meter la fábula del rompeespejos. Y bueno, pasaremos turno.
En un principio solamente ataca a la experta en rescates, ¿de acuerdo? El líder de la flor helicántropa no va a poder atacar o bloquear hasta que no muera esta experta en rescates. A ver, evidentemente el mazo del rival lleva cosas desagradables. Yo creo que aquí no nos merece la pena ni siquiera el bloqueo. Nos podemos comer 3 de ataque sin ningún problema. Compañía reunida, ¿veis lo que decía? 4 tierras libres, abiertas, con mana verde en un mazo de criaturas era evidente un mazo de compañía reunida. Y me la estaba temiendo en este ataque, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Wow, vale, pues es un mazo de humanos. Es que hay un pequeño detalle. Como ha salido con líder de la Helicántropa, pensaba que era un mazo con verde, agresivo, ¿no? Algo más sencillo. Pero no, resulta que el mazo al que nos estamos enfrentando realmente es un mazo de humanos. Es que este es un humano. Esto es humano, humano, humano. Vale, sabéis lo que estamos deseando. Estamos deseando hacer un gancho de 3 que barre la mesa completamente. ¿Queremos descartarnos alguna carta? Pues quizás el ingenio de combustión no lo vamos a necesitar mucho, probablemente, ya llegados a este punto. Lo voy a descartar y voy a robar. No está mal. Y aquí tendríamos 4 de mana y este de aquí 5, suficiente para matar al general kurdo. General kurdo, que muere. Esto nos pone con la ficha de tesoro del chamán, claro, ¿vale? Entonces, todo obtiene -1/-1. O sea, esto tiene +1/+1 todos los humanos, quiero decir. Me lo explico fatal a veces, de verdad. Y bueno, siguiente turno, por cierto, el heraldo del padecimiento no es legendario y se puede copiar con el Kikijiki, cosa que aprovecharemos, lógicamente. Bueno, hemos tenido suerte de robarnos uno de los 2 gancho carnes que lleva el mazo. Con gancho de 3 matamos todo lo que hay en mesa, ganamos 4 viditas, el rival pierde una. Y bueno, me habría gustado poder hacer un confiscar pensamientos porque me estoy temiendo que el rival tenga otra compañía reunida en mano y volvamos al mismo problema de antes, ¿no? Pero bueno, el heraldo del padecimiento también puede partir aquí un poco la mesa, ¿no? Que podemos jugar el siguiente turno si tenemos un poquito de suerte y robamos tierra. Pues tenemos 4 y 2, 6. ¡Wow! No está mal Adeline, ¿no? No contaba yo con Adeline. Vale, hemos robado tierra. Vamos a pedir mana negro, que tenemos poco mana negro ahora mismo. Y toquemos madera para que no tenga un removal para este heraldo. Creo que hay que meterlo ya en mesa. Si no nos mata el heraldo automáticamente, el rival ha perdido la partida. Si no lo mata automáticamente, el heraldo va a ser directamente letal, ¿no? O sea, fijaos lo que hace. Le va a quitar una carta de la mano cada turno. Le hemos quitado un cátaro brutal, o sea que tiene otro. O sea que sí que tenía removal. Tenía dos cátaros brutales por parte del rival, ¿eh? Ni más ni menos. Bueno, vamos a poder recuperar el demonio ahora, tranquilos. Este ataque podemos bloquear al 1-1. Tranquilos porque la cosa está controlada. Lo que vamos a hacer ahora es jugar cosechador de diezmos, que copiamos con el Kikijiki. Copiamos el cosechador de diezmos con el Kikijiki. Y no vamos ni a atacar, vamos directamente a matar el cátaro brutal. Y además, al recuperar el demonio, al final del turno el rival tendrá que descartarse la única carta que le queda en mano. Teniendo en cuenta además la vidita que ganamos. Así que, nada, perfecto. De hecho, creo que voy a descartarme el confiscar pensamientos, que no lo necesitamos, porque no va a tener cartas en mano el rival. Y robamos otra carta que es bastante mejor, como es esta disputa mortal, que no voy a lanzar ahora, pues porque podemos esperar al final del turno. Bien, siguiente turno ya copiando heraldo del padecimiento, pues ya estaría. 19 vidas le quedan al rival, así que, pobrecito. Buena palicilla se ha llevado el rival aquí. Vamos a sacrificar una ficha de sangre, robamos 2 cartas. Vale, mi turno. Y simplemente lo que os decía, ¿podemos copiar el heraldo o podemos copiar otra vez el cosechador de diezmos? Vamos a copiar el cosechador y matamos la Adeline y así limpiamos bien la mesa. El rival se podría rendir. Es decir, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta partida. Vamos a sacrificar otra ficha de sangre de estas, que nos sobran. Probamos 2 cartas antes de dar turno. Tierras, nada, caca, todo. Voy a jugar a tierra igualmente. Y vamos a dar turno y ya está. Por cierto, me estoy dando cuenta que estoy tapando alguna de las cartas, ¿verdad? Me podría poner ahí en medio, como muchos otros youtubers se ponen ahí en medio, pero no me gusta especialmente porque cuando amplías el tamaño de la carta, se ve en ese lado, en el lado izquierdo, y por eso no me gusta demasiado. Es que estaba tapando el artefacto que teníamos ahí. Bueno, pues primera partida contra el mazo de humanos. El mazo de humanos es un mazo de rango medio del formato, quiero decir, el nivel de poder que tiene ese mazo en el formato. No es el mejor, pero tampoco es de los peores. Y bueno, hemos ganado
con bastante solvencia. Es cierto que sin el gancho lo habríamos pasado realmente muy mal, ¿no? Pero también hay que decir que el rival le ha salido bastante bien. Ha tenido una relativa buena curva de maná culminada con esa compañía reunida que nos ha puesto en serios apuros. Pero bueno, para eso están los ganchos. De hecho, es que dos copias de gancho a mí se me hacen pocas. Yo creo que tres es el número para este mazo. Bien. Esta mano es bastante peor que la anterior. Vuelve a salir el rival. Yo creo que es un mulligan. Es que los heraldos no vamos a poder jugarlos. Bueno, tenemos aquí un par de formas de poner artefacto. Vuelve a salir el rival, aunque tenemos el gancho, pero no tenemos el doble mana negro. ¿Es mejor esta mano de 7 cartas que una de 6? Esa es la cuestión. Sin saber lo que juega el rival. El Rubius. El Rubius. Creo que esta mano es mulligan. No teníamos arte. Esta sí, esta mano sí que es buena. O sea, sí nos la podemos quedar perfectamente. Y fichas de sangre tenemos muchas. Voy a quedarme con el ingenio de combustión porque eventualmente lo podremos sacrificar para robar una carta o no, usarlo para el demonio. Tenemos un buen primer turno, un buen segundo turno, es un buen comienzo. Esta es mucho mejor mano que la que teníamos antes. Y mirad quién aparece por ahí. De nuevo tenemos el demonio a la vista. Esta tierra azul blanca nos indica que casi seguramente nos estamos enfrentando a una Azorius de control. Así que está bien tener criaturas desde el primer momento de la partida en mesa para meter algo de presión al rival y que tenga que tomarse en serio las amenazas que ponemos sobre la mesa. Y ese quita cartas me gusta bastante. Vamos a atacar de uno primero, antes de jugar nada, para que el rival no tenga información adicional. Y vamos a meter cosechado de diezmos. Mi plan es que el siguiente turno tiremos confiscar pensamientos y le quitemos la ira de Dios de la mano. Y podemos meter un poquito de presión. Lógicamente, este emparejamiento me preocupa bastante más. Para ganarlo, necesitaríamos yunque. El yunque yo creo que sí puede ser una buena baza para ganar un mazo azul blanco de control, el yunque. Nos tiene que salir. En la partida anterior no sale el yunque. Vamos a ver si en esta tenemos un poquito de suerte y sí que nos sale. Vale, hemos primero antes de nada atacar para no dar información. De acuerdo. Y ahora es cuando vamos a ver. Uf, nos hemos quedado atascados de mana, me acabo de fijar. En cualquier caso, no quiero meter otro cosechador de diezmos en mesa sin saber lo que tiene en mano el rival antes. Si tiene dos iras de Dios en mano. Absorber al confiscar pensamientos. Eso sí que no me lo esperaba. Voy a meter otra sibarita a Voltaren en mesa. Que si me la mata, pues me la mató. Pero tenemos otra ficha de sangre que nos puede permitir jugar el heraldo próximamente, ¿no? Pensad que tenemos 5 de mana, 5 de mana en mesa ahora mismo para el heraldo. Y si hubiésemos robado tierra, ahí está la ira. Tendríamos 7, ¿no? Pero no os preocupéis porque cosechador de diezmos de nuevo, one more time, que nos pone otra ficha más y ahora ya sí. Si robamos tierra, tendríamos 7 manas para poder jugar el heraldo directamente de esa mano. Que si no lo mata rápidamente, le va a castigar mucho en cuanto al ataque, porque pega de 5, y en cuanto a la mano, ¿no? Vamos a descubrirlo rápidamente. Ojalá se girase. Uf, es una excelente noticia esta, ¿eh? Es una noticia muy buena, porque aunque es cierto que se le queda una emperatriz en mano, o sea, en mesa, perdón, que es un problemón. ¡No! ¿Por qué me ha girado el mana negro? Me ha girado el mana negro. ¿Lo habéis visto? ¿Esto cuesta doble negro y me gira uno de los dos manas negros? Ah, hemos perdido la partida por eso. Posiblemente hayamos perdido la partida por eso. Así culpa mía. Bueno, matamos a la Emperatriz Errante dentro de lo malo. Realmente estoy alucinando. Si hubiésemos jugado al Heraldo este turno, podríamos llegar a haber ganado la partida. Porque ahora con tres cartas en mano es muy probable que el rival tenga un contrahechizo y nos contrae este heraldo, ¿no? Ah, y tendría que haberlo girado yo manualmente, siempre el autotapper. Pero bueno, no me importa. No me importa, es un fallo de diseño del juego y ¿qué le vamos a hacer? Pues hay que aceptarlo, o sea, no es nuevo, llevamos ya mucho tiempo con esta historia, ¿no? O sea que hay que aceptar la realidad tal como es. Si me lo contrarresta, pues me lo contrarresto. Ah, pues no lo contrarresta. Pues son buenas noticias. Voy a dejarme esta tierra en mano para poder descartármela con las fichas de sangre, que tenemos demasiadas. Tenemos demasiadas fichas de sangre aquí. Pues lo que os decía antes. El heraldo del padecimiento ahora le va a obligar al rival
a usar la habilidad del menos 3 de Teferi, inevitablemente. Al menos, pues algo hemos hecho, ¿no? Ah, pues no. Tiene un removal en mano, entonces, vale. Una pena no haberlo podido jugar el turno entero por ese fallo del autotapper. Pero sinceramente, no voy a jugar manualmente. Es como volver a la Edad Media. No voy a jugar manualmente a un juego que se supone que debería hacer bien las cosas él por sí mismo, ¿no? Sin que yo tenga que girar manualmente las tierras. Como eso, ya digo, volver al pasado. Imagino, como os digo, que tiene aquí algún tipo de anticriaturas. Vamos a intentar matar el Teferi, o sea, hagamos lo que hagamos, él nos va a matar este heraldo del padecimiento. Si lo hace con el menos 2, pues mira, tampoco es el fin del mundo. Efectivamente. Y un emparejamiento complicado si no te llega a salir nunca, como os decía antes, el tema del yunque. El yunque podría haber sido bueno en este emparejamiento, pero no se ha salido. Y ojo, doble emperatriz, veredicto, absorber... Uy, no me lo puedo creer. Pues esto le va a forzar al rival otra vez a hacer el menos 3 del Teferi o a tener un anticriaturas en mano. Así que buenas noticias para nosotros. ¿Voy a conservar la tierra? Creo que no voy a conservar la tierra en mano. Aunque es que me acabo de dar cuenta cuando lo estaba diciendo que el empujón fatal iba a decir, porque el empujón fatal no sirve para nada contra el rival. Sí sirve un poquitito, aunque sea poquito, para matar los tokens de tifón de tiburones. Nada, nos ha ganado. ¿Sabéis por qué? Simplemente ya por el Teferi. El Teferi ya sube a 7 contadores y en cuanto llegue a 8 se acabó la partida para nosotros. Y además, fijaos, cuidado, que tiene Salón de los Gigantes de las Tormentas. Y Campo de Runa por si nosotros tuviésemos una tierra que pudiese atacar. Bueno, nos ha pulido bien el rival aquí, nos ha pegado una buena paliza. Me habría gustado ver la partida si hubiésemos salido nosotros, si no hubiésemos tenido un Mulligan y si nos hubiese salido un Yunque, ¿no? Un poco por ver las posibilidades, un poco por ver un poco más el potencial de este mazo contra un mazo de control, pero nos ha venido todo al revés. Voy a bajar un puntito a ese Teferi y robamos carta. Lo importante era robar carta. Vamos a robar otra carta por aquí. Madre mía, con las tierras. Vale, ahora que me di cuenta, con la fuente de sangre podemos recuperar los dos demonios del cementerio. Lo que pasa es que cuesta bastante mana, pero bueno. Tenemos 5 artefactos y 5 manas en mesa. Esto ya está casi imposible, ¿vale? Porque el rival lleva ya un rato robando 2 cartas por turno. Y esa ventaja es demasiado abusiva. Lo tiene claro, ¿eh? Va por nuestro cuello. No podemos matarlo, o sea, si tuviésemos mana suficiente para pagar el rebatir, sí podríamos. De hecho, es una posibilidad incluso, ¿no? El hacerlo así. Vamos a probar suerte. Ahí el rival paga 2 vidas, tiene 20, le da igual. Endereza otras 2 tierras. Vamos a robar. Tengo mucho mana. Mi plan es quedarme enderezado. Madre mía, otra tierra. Y otro empujón fatal. Bueno, mi plan es quedarme enderezado y si ataca con el Salón de las Tormentas, pues intentar matarlo con empujón fatal, aunque es posible que le llegue el mana incluso para echar counter, ¿no? Para activar la tierra y contrarrestar nuestro empujón fatal, supongo. Tenemos que pagar 4 manas adicionales por él, ¿no? Porque esto tiene a rebatir 3. Efectivamente, parece que va a ser el caso. Dejamos que ataque para que tenga un mana menos disponible. Echamos el empujón fatal. Ahora el juego nos preguntará, ¿quieres pagar 3? Y nos quedan 2 más de mana adicionales. Si ha salido bien esto, pues estaremos bastante contentos. Es posible que tire un negar y ya está, o algo así, ¿no? No creo que, aunque no hubiésemos cometido el fallo del autotap, hubiésemos ganado esta partida igualmente. Habríamos tenido el demonio un turno antes, podríamos haber hecho un ataque, a lo mejor haberle quitado una carta más de la mano. Uy, el rival acaba de profetizar una carta. ¿Llevará también Epifanía de Elrond para ganar turnos extras? No me voy a quitar este empujón fatal. Lo vamos a conservar también por conservar artefactos en mesa. Ahora bien, puedo pagar 4. Es lo que hay. Recuperamos este. Ah, el otro está exiliado.
recuperamos el heraldo del padecimiento y... yo qué sé. He recogido del cementerio una siberta de Voldaren por la optimización del uso de maná, ¿no? Ay, no nos llega a los arte... No nos llega. No llegaba el maná. Nos faltaba un maná para hacer... mi plan era hacer el demonio este turno. Es que hemos perdido porque el rival ahora solamente tiene que hacer el Teferi, el menos 8... Y se acabó. Vamos a rendirnos porque con el menos 8 de Teferi, aunque sea a mesa vacía... tiene muchas cartas en mano. Una carta profetizada, que seguramente era una epifanía de Alrun. Y era ya definitivo probablemente, ¿no? La situación en la que estábamos. Pues a lo que fuese lo que tenía profetizado... O Epifanía de Alrun, o Hechizo de Robar, o Contrahechizo, cualquiera de las tres opciones nos habría humillado bastante. Bueno, buena partida. Ya os digo, vuelvo a repetir, me habría gustado ver esto con un yunque en mesa, o habiendo salido, o sin haber hecho un mulligan, porque yo de hecho pensaba que iba a ser un emparejamiento relativamente bueno, relativamente favorable para nosotros. No lo hemos podido comprobar en parte por eso. Salimos nosotros, y la mano es bastante buena. Nos falta el doble negro, pero lo vamos a obtener con la disputa mortal, con la ficha de tesoro, así que perfecto, vamos a por ello. Esta mano es muy buena, muy chula. Salimos de montaña, por supuesto. Me acabo de dar cuenta de que esta tierra va a entrar girada en el segundo turno, pero da igual porque podemos hacer segunda Sibarita de Voldaren. Me vale la salida. Y qué fundas más bonitas. Estas de aquí. ¡Oh! Vale, posiblemente nos estemos enfrentando a algún tipo de mazo mono rojo. Agresivo. Bueno, rojo agresivo seguro, porque hemos visto una montaña y un Kumano contra Kakazan, una de las mejores cartas actuales. Segundo Kumano contra Kakazan. A ver si no juega criatura. Sí, sí jugó criatura, que entra con un contador +1/+1 y se pone un poco problemática. No la vamos a bloquear de momento, ya te habrá tiempo de bloquearla. O de intentarlo al menos. Podemos hacer heraldo del padecimiento el siguiente turno, probablemente. Así que me voy a quedar bloqueando. Tenemos un problema bien gordo. Porque ahora el rival mete otro Kumano contra Kakazan, pero es que el siguiente turno viene otro Kumano contra Kakazan adicional. Bueno, vaya salida súper agresiva por parte de nuestro rival. A mí lo que más me preocupa realmente a largo plazo son las filas, pues, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer doble block a ese grabado de Kumano. No, doble block no nos interesa. Voy a sacrificar una de los dos sibaritas de Voldaren. Filosco ya hemos perdido, ¿eh? O sea, que da igual lo que hagamos. Esto va a pegar de 14. El siguiente turno. Pues no hemos robado tierra. Tierra que necesitábamos para tener 7 y poder hacer heraldo. Efectivamente, no ha habido suerte. Y posiblemente o yunque o cosechador de diezmos sea la mejor jugada posible ahora mismo. O las dos. Vamos a hacer el yunque solamente. Y vamos a sacrificar una ficha de sangre. Que... uf. Vamos a dar turno arriba. Aquí el problema es la Filoasco, ¿no? El problema es la Filoasco. Vamos a bloquear obviamente a Anax, que es el que más pega, que pega 4. Y mataremos al bicho al que le ponga Filoasco. Y si no le pone Filoasco a nada, pues bueno, seguiremos vivos un poquito más de tiempo. +1/+0 a todas las criaturas, con lo cual el token va a sobrevivir. Con lo cual probablemente lo más inteligente aquí sea quizás no matar ese Anax, ¿no? Y habremos ahorrado bastante daño. Entendemos que no tiene Filoasco, algo que es muy bueno jugando, también puede ser. Vamos a matar simplemente un campeón ferviente. Y nos pasan 4 de daño. Vale, es posible que el rival simplemente sepa jugar.
y tiene la Filosco igualmente en mano, pero está jugando en torno a nuestro empujón fatal, ¿no? Probablemente sea esa la situación. Bien, podemos continuar un poco, o podemos hacer el heraldo ahora mismo, nos giraríamos completos y estaríamos totalmente expuestos a la Filoascua. Pero es que ya digo, si tiene Filoascua vamos a perder igualmente. O podemos hacer doble cosechador y estaríamos igual de expuestos a la Filoascua. Vamos a ir a por todas, vamos a jugar el heraldo. Se descarta una carta de la mano y vamos a ver si conseguimos sobrevivir a este turno. Doble cosechador, ya digo, si tiene Filoascua daba igual, si... Nah, es evidente que tiene Filoascua, ese ataque si no, no tendría demasiado sentido. Vamos a bloquear ahí, por lo menos para no perder en este turno. Y... ah, pues no. Vale, son buenas noticias, dentro de lo que cabe, porque el rival no tenía Filoascua, nos deja un tokencito más, y nos quedan solamente 6 vidas, pero bueno. Bueno, este gancho de 2 puede estar gracioso, ¿eh? Vaya top deck. Pues ganchito de 2. Y yo creo que sacrificar estas vidas que ganamos... ¡Wow, qué bien vienen! Vamos a sacrificar... la ficha de tesoro. Que tenemos 4 de mana, que es lo suficiente para jugar doble cosechador de diezmos. Y guardamos la ficha de sangre para... es más útil, ¿no? Para los cosechadores o para cualquier otra cosa. Y el rival se rinde. ¡Wow! He jugado un pelín lento esta partida porque es que de verdad... Y de hecho... aunque hemos ganado la partida, creo que no he tomado la decisión correcta. Creo que el turno que me giré completo para jugar el demonio era un poco arriesgado. Simplemente hemos ganado porque el rival nos ha robado la Filoascua, ¿no? O sea, es así de sencillo. Pero porque no puedes hacer mucho contra ese mazo. Ojo a la monorreda agresiva de Filoascua. Ya lo dije cuando salió este formato, cuando nació. Si queréis llegar a mítico fácil, jugad mazos que lleven Filoascuas, porque es un artefacto que está, yo creo que casi, casi intratable, casi imparable en el formato, ¿no? Hemos ganado porque no le ha salido, así de sencillo. Así que bueno, nada más, me ha gustado muchísimo el mazo, me ha parecido muy, muy divertido, muy retocable, ¿eh? Yo creo que lo podéis retocar muy a vuestro gusto. Se pueden cambiar bastantes cosas, sin ningún tipo de duda, en este mazo. Y realmente interesante, ¿no? Un mazo que yo creo va a tener en cuenta. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.